Vamos a comenzar con algo sobre Shavuot, que todavía está muy fresco. Es un poquito sobre Shavuot, un poquito sobre otras cosas también, no solamente sobre Shavuot. En Shavuot, Ashkenazim, leemos Megilat Rut. Y los sabios preguntaron, la Megilat Rut no habla ni de pureza, ni de impureza, ni de permitido, ni de prohibido, no hay alajot. O sea, no hay leyes. Entonces, ¿por qué? ¿Para qué se escribió? Así preguntan los sabios en el Midrash. ¿Para qué fue escrita? Si no hay nada, aparentemente. Y ellos contestaron. Hay algo muy importante que es Gevilut Hasadim, favor. Y nos enseña sobre el favor, y nos enseña sobre la recompensa que trae el favor. ¿Cómo? Gemilut Hasadim. Gemilut Hasadim quiere decir completar favores, hacer favores. La primera persona que aparece en la Megilat Rut haciendo favor es justamente Rut. Rut se casó con Mahlón. Mahlón era un hombre con una fortuna muy grande. Después de que murió el padre, Elimelech. Y el versículo dice que después de que murió el padre, murieron también Mahlón y Gilión, dos hermanos, hijos de Elimelech. Uno estaba casado con Rut, y el otro estaba casado con la hermana de Rut, que se llamaba Orpah. Exactamente, Orpah. Muy bien. Rashi explica. Dice ahí el versículo, dice, y murieron también. Y pregunta, ¿por qué dice también? Viene a enseñarnos algo importante. Agrega que, primero, ellos perdieron su patrimonio. O sea, ellos eran millonarios, eran muy adinerados. Primero perdieron toda la fortuna y después murieron los dos, Mahlón y Gilión. Naomi, que es la madre de los dos, la viuda de Elimelech, la madre de los dos estos hombres que murieron, ella decide subir a la tierra de Israel. Y Ruth quiere venir con ella. ¿Por qué? Para ayudarla a la suegra. Acá no hablamos de que ella pretenda algo a cambio. ¿Por qué? Porque dinero no tenía. Naomi era muy pobre. Tampoco había una cuestión de sociedad, de posición social. ¿Por qué? Porque justamente los dos hijos de Naomi se habían casado con dos mujeres moabitas que en ese momento estaban prohibidas. Y no podía, un moabí, estaba escrito que un moabí, un amoní, no podía ingresar a la congregación de Israel nunca. Y Ruth, estando en Moab, podía haberse casado con un hombre de ahí, del país, con algún millonario, era una mujer muy joven, y no tenía necesidad de volver a Israel con Naomi. Pero no solamente hizo eso que acompañó a Naomi, sino que cuando llegaron a Betlehem, Ruth empezó a juntar espigas de trigo para darle de comer a la suegra también, para ayudarla a la suegra, para hacerle el favor. O sea, ella fue la primera que empezó con el tema de hacer favores, que aparece en la Megilá. El segundo que aparece en la Megilá haciendo favores es Boaz. Boaz era un yudí que tenía solamente 400 años. Solamente. Creo que era el tío de Elimelech. Elimelech era el dirigente de la congregación. Y él abandonó el pueblo cuando empezó la pobreza en Israel. Él agarró y se fue a Moab, se fue con los hijos. En lugar de preocuparse por la pobreza que había en Betlehem, le importó más cuidar el dinero que tenía y se fue a Moab, se fue con los dos hijos. Y es fácil imaginar la vergüenza del tío, de Boaz. Él ahora queda al frente de la congregación, ¿por qué? Porque no hay nadie al frente. Y él elige estar al frente para ayudar a la gente, pero
debido al comportamiento de Elimelech, que era el, creo, no sé, yo leí en un lugar que era el tío Elimelech, pero no puede ser, porque debe ser el sobrino. Porque si vos tenías 400 años, entonces Elimelech, ¿cuánto tenía? No sé. Elimelech murió, claro, pero después murió. Bueno, la cuestión es que Elimelech se fue a Moab y dejó el pueblo abandonado. Boaz pasa vergüenza, ¿por qué? Porque el pariente de él, que era el dirigente, dejó abandonado al pueblo. Y después llegan las noticias desde Moab que los hijos de Elimelech se casaron con dos mujeres extranjeras, con Ruth y Orpa, los dos hijos. O sea que la vergüenza de Boaz era todavía mayor. Pero Boaz no se desanimó y asumió la responsabilidad de ayudar a todo el pueblo de Israel y darle a cada uno su pan de los campos que él tenía. Siguieron llegando noticias desde Moab. Murieron, primero murió Elimelech y después murieron Mahlón y Gibeón. Aparentemente recibieron su castigo, allá en los castigó. Entonces, la vergüenza de Boaz bajó un poquito, pero más noticias llegaron. Naomi escuchó que había pan en Eretz Israel, decide regresar, porque allá también era muy pobre, pero no vuelve sola. La acompaña una de las nueras, que era extranjera, quien Ruth. Entonces, Ruth, Boaz pensó, ¿para qué? ¿Para qué vienen? Ya se había calmado un poco los rumores de todo lo que pasó, ahora vienen para avergonzarme todavía más. ¿Qué podía haber hecho Boaz? Boaz podía haberle dicho a Naomi, si tú quieres quedarte aquí, quédate, pero por favor no me traigas a esta mujer, que yo voy a pasar vergüenza. ¿Y qué hizo Boaz? No hizo eso. Era incapaz de hacer una cosa así. La llamó a Ruth y le dijo: hija mía, no vas a recolectar espigas de otros campos. No te vas a mezclar con otras personas. Estarás aquí con mi gente, con mis empleadas, y yo le ordené a todos que no te molesten. Cuando quieras tomar agua, vas a tomar el agua que ellos recojan. Y más le dijo: le dijo que coma del pan que él tenía, y dicen nuestros sabios que de esa forma Boaz le indicó que ella podía casarse con un individuo. ¿Por qué? Porque está escrito que el Moabí y el Amoní no pueden entrar a la congregación de Israel. El Amoní, el Moabí, pero el Amoabía y el Amonía sí. ¿Por qué? El Moabí y el Amoní no, porque ellos en el camino no le dieron agua y pan al pueblo, cuando el pueblo pasaba. Y la mujer no tiene obligación de hacer eso, es una obligación para el hombre. Los hombres tienen una obligación, viene un ejército que viene caminando por el desierto, hambriento. Entonces, ¿quién tiene que llevarle agua al ejército? Los hombres, no van a ir las mujeres por señú, primero por señú, segundo por esfuerzo, porque no es digno para que ellas anden cargando cosas, y menos darle a los soldados que están todos desesperados por comer. Bueno, entonces la obligación era de los hombres, por eso la mujer sí puede entrar a la congregación de Israel. Bueno, Boaz mostró que puede hacer favor con sus acciones, y le entregó dos espigas a Ruth, la sumergió en vinagre, y ella comió hasta quedar satisfecha. Cuenta el Midrash sobre este tema. Cuenta. Habla sobre varias personas. Habla primero sobre Rubén, el hijo de Jacob. Rubén, cuando saca del pozo, cuando quiere sacar del pozo a Yosef, cuando Yosef lo tiene al pozo y él lo quiere salvar, dice el Midrash que si Rubén hubiera sabido que iba a estar escrito en la Torá que él quería salvar a Yosef, ¿qué hubiera hecho? Lo hubiera cargado en hombros y lo hubiera llevado a Jacob. No le hubiera alcanzado con tratar de salvarlo nada más. Dice también el Midrash sobre Aarón HaKohen. Aarón HaKohen, él salió al encuentro de Moshe Rabenu. Cuando Moshe Rabenu va a salvar a Israel, cuando se le aparece a Hashem en el arbusto,
Y Moshe no quiere por el honor de Aarón, no quiere él tomar la responsabilidad. Hashem lo fuerza y le dice que si no lo hace, nadie va a salvar a Israel. Pero él dice, el honor de Aarón, Aarón está con, él condujo al pueblo durante todos estos años, mientras yo me escapé, condujo al pueblo en Egipto. Y ahora yo vengo y digo, ahora estoy yo, a ver, por favor, Aarón, correte, yo tomo la rienda del pueblo. No, además es mi hermano, no yo. Acá le dijo a Moshe Rabenu, no solo que Aarón se va a alegrar, sino que va a salir a buscarte. Va a salir a tu encuentro, alegre. Y dice, mira, es que si Aarón hubiera salido, que está escrito, que Aarón lo va a ir a buscar, él hubiera salido a recibir a Moshe con una orquesta, con una alfombra roja, hubiera hecho lo imposible. Está escrito en la Torá que Aarón salió a buscarlo. Lo mismo pasa con Boaz. Boaz le dio dos espigas a Ruth. Si él hubiera sabido que va a estar escrito en la Megilat Ruth, que él le dio dos espigas, y después vamos a ver cuál es la importancia de esas dos espigas. Pero si él hubiera sabido, hubiera traído un camión lleno de trigo, y agua, y bebidas, y de todo, ¿qué no le hubiera dado? Pero, dice, esto no es para nosotros, dicen nuestros sabios. Nosotros no somos políticos. Un político, cuando está en una campaña electoral, ¿qué hace? Él espera que estén los periodistas. Cuando están los periodistas, entonces agarra un nene, le da un besito a un nene. A una persona pobre le da una canasta de comidas, tira billetes al aire para que todos agarren, todo si hay periodistas. Si no periodistas, no. Pero nosotros no hacemos estas cosas. Dicen nuestros sabios que vamos a suponer que viene una persona y le pregunta a Boaz, le pregunta, usted vivió más de 400 años, ¿qué hizo en su vida? ¿Qué va a decir más? Seguramente mucho. Yo tengo una persona que lleva conmigo Humash todos los días, y él, cuando empezamos a estudiar el Perashat de Bereshit, y habla sobre Metusela, que vivió 967 años, Adama Rishon, 930, creo, 950. Noah, ¿cuánto vivieron? Vivieron cantidad de años. Me dice, ¿qué hicieron tantos años? Lo que se puede hacer, lo que se puede. Le digo, bueno, vamos a tratar de hacer en los años que tenemos nosotros, hacer algo, ¿no es cierto? Pero él me dice, ¿qué pude? Y todo el tiempo me pregunta, ¿qué hicieron tantos años? Bueno, a vos le preguntaban, ¿qué hizo tantos años? Y seguramente él va a contar que chiquito fue al Heider, faltando un Torah, después tuvo el Rebe, después fue a la Yeshiva, después se casó, después fue un Kollel, hasta que se hizo también Jajam y tuvo alumnos, bueno, hasta que se convirtió en dirigente del pueblo a la fuerza, ¿no es cierto? Todo lo que va a contar, pero ¿qué va a contar? ¿Va a contar que le dio dos espigas a Ruth? No, no es algo importante. Eso no, aparentemente no interesa. ¿Y por qué no? Porque tal vez para él eso no fue importante. Lo mismo con Aarón a Cohen. Aarón a Cohen, le vamos a preguntar qué es lo que él hizo. Lo dice el Pirkabot. ¿Qué dice el Pirkabot? Ama la paz, persigue la paz, ama a la gente y los acerca a la Torah. Esto es lo que nos cuenta sobre Aarón. Y va a decir que Aarón va a decir, ah, yo lo fui a recibir a Moshe Rabenu. No, tampoco lo va a decir. Pero tenemos, Aarón, por ejemplo, está escrito sobre él, ¿no es cierto? Que él acercaba, cuando había una pelea entre dos personas, le hablaba a uno y le hablaba al otro, ¿no es cierto? Cuenta el Midrash que había 80.000 niños llamados Aarón. ¿Por qué? Porque fue el Sharon Bait que hizo con 80.000 parejas. Él hizo Sharon Bait y el primer niño que nació, los padres que le pusieron, Aarón. Pero eso es lo que puede contar. Pero no va a contar que él fue a recibir a Moshe. Y si imaginamos lo que tiene que ver que él fue a recibir a Moshe, puede compararse que lo que hizo Aarón fue solamente la salvación de Israel, la salida de Egipto. Si Aarón no hubiera ido a recibir a Moshe, Moshe no hubiera venido. Y a Kadosh Baruj Hu dijo,
Si no eres tú, no va a ser otro. Y entonces se compara lo que hizo Aarón Acohen con toda la salida de Egipto. ¿El hecho de qué? De ir a recibir a Moshe. Entonces, vamos a ver qué pasa con Boaz. Ruth llega a la casa después de que Boaz le da las dos espigas y come. Llega a la casa y Naomi le pregunta dónde estuvo ese día. Y ella le cuenta que Boaz, el dirigente, el dueño del campo, se acercó a ella y le dio las espigas tostadas sumergidas en vinagre para que coma. Y le dijo que solamente de ahora en adelante va a ir al campo de él a buscar comida y bebida para ella y para la suegra. Naomi entendió también ahora con esto lo que dijeron nuestros sabios, que ella se podía casar con un yudí, y le dijo: tengo una propuesta muy buena para ti. Te vas a casar con Boaz. Así le dijo. Y se hizo el shidduch, se casaron. ¿Quién nació? Nació un señor que se llamaba Obed, que fue el padre de Ishai, el padre de David Amelech. Entonces, vamos a ver cuánto valían esas dos espigas de trigo que Boaz le dio a Ruth para empezar el Sefer Tehilim. Ustedes leen Tehilim, ¿no es cierto? A veces las mujeres leen Tehilim, lloran con el Tehilim, piden con Tehilim. ¿Y cuánto vale el Tehilim? ¿Cuánto vale el Tehilim? El Sefer Tehilim, los Salmos, dos espigas. Dos espigas que fue lo que Boaz le dio, lo que Boaz le dio a Ruth. Y no solamente el Tehilim, el Mashiach va a ser hijo de David también, todos los espigas de trigo. Entonces, ¿cuánto vale el favor? ¿Cuánto vale algo que nosotros podemos hacer por nuestros semejantes? Nosotros no sabemos, pero algún día lo vamos a saber. Solamente tenemos que hacerlo, ayudar a los demás. Para eso, según Rabbi Haim y Voloshin, nosotros no vinimos al mundo sino ¿para qué? Para ayudar al otro.